Bueno, quiero seguir reflexionando con ustedes sobre el potencial de la República Dominicana y por qué nosotros tenemos que ser condenados a tener la peor tasa de mortalidad materna, infantil, de desnutrición, los hospitales cayéndose, la peor educación, las tasas de violencia más grandes. O sea, ¿por qué si lo tenemos todo? Y nosotros hablábamos del turismo como una de las fuentes privilegiadas para nosotros para generar ingresos. Pero además nosotros podemos cambiar el tipo de turismo que se hace aquí. Nosotros podemos cambiar ante el mundo las características a ese turismo, y en vez de ser un turismo de unos para delincuentes, para depredadores sexuales que vienen a buscar prostitutos y menores aquí, que sea un turismo de calidad, con algún tipo de garantía, control para gente decente y para gente que puede pagar, no rastreros que traen aquí, que vienen con un todo incluido, que no les representa nada a la República Dominicana, sino un turismo de calidad que pague bien también y que obviamente ellos tengan garantía aquí. Pero les decía de la comida. ¿Qué representa para la República Dominicana poder suplir a todo el país, a todo un turismo bien organizado, lo que van a brindar y a vender en los hoteles, los restaurantes, cambiando la política barata y estúpida de querer darle un plato irlandés al que viene? No, usted no, usted tiene que dar un plato dominicano. Pero el plato dominicano, ¿qué cuesta y qué significa para el país producir, llevar el plato dominicano a los hoteles? Que usted tiene que producir, y que producir alimentos para usted suplir, alimentos y frutas, lo que mejor haya que producir, usted tiene que tener una política. Primero, la política de vinculación del agro con el turismo, y segundo, una planificación de su agricultura. Nosotros tenemos aquí potencial para producir bienes de consumo agrícola, alimentos, frutas. Yo tengo por ahí algún documental que no le voy a poner el audio ni siquiera, pero eso fue un trabajo que hizo Blas Olivo. Blas Olivo, periodista dominicano, experto en asuntos agrícolas, que fue asesinado y que todavía no se ha ni siquiera condenado a los culpables. Blas Olivo hizo ese reportaje, un reportaje interesantísimo que ojalá yo habría haber tenido la oportunidad de presentárselo con todo y audio, de lo que representa el potencial de la agricultura dominicana. Si usted tiene una hotelería, restaurantes y un gran desarrollo del turismo, que usted le va a suplir lo que usted produce en la República Dominicana, usted va a vender en dólares, porque esa gente, usted va a vender en moneda fuerte, en divisas, porque esa gente que viene a los sitios turísticos es gente que trae moneda extranjera y esa gente va a consumir lo suyo. Es decir, que el propio agricultor dominicano, sin tener que sacar las cosas del país, las va a exportar, las va a exportar. Pero eso significa que debe haber una planificación de su agricultura. Es increíble cómo la gente que nos ha gobernado en los últimos 20 años es tan tarada, tan escasa de visión. Y yo recuerdo que hace casi 30 años, cuando inicié el periodismo, fui reportero agrícola del periódico Hoy y del periódico El Siglo. Y nosotros oíamos a los expertos, a Carlos Aquino González y muchísimos de aquel tiempo, gente que tenía una visión de eso, hablándole a ustedes de regionalización de la producción, de calendarización de la producción, de planificación
de la producción, de sustitución de cultivos, de multiplicar la productividad. ¿Qué quiere decir todo eso? En aquellos tiempos habían estudios, y aquí están todos, para usted saber, ¿verdad?, qué cosa usted debe producir aquí, en qué cantidad, en qué tiempo, en qué zona, y lo que el mercado demanda. Hay un estudio, señores, que se hizo así aquí hace más de 30 años, creo yo, que establecía que en la parte noroeste del país, en esa parte desde Valverde Mao, desde Mao para allá, esa zona arrocera que está Castañuela, Villa Vázquez y toda esa parte hasta Montecristi, ahí no se podía producir arroz, porque el agua que se usa es un agua que va contaminada ya del río Yaque y está altamente salinizada, y que se habían perdido miles y miles de tareas que se han salinizado, porque como se usa, como se siembra arroz, y el arroz es un producto de alto consumo de agua, y hay que encharcar, entonces agua salada, encharcando durante muchos años, le hace perder la tierra, porque se le saliniza, y después que la tierra se saliniza, pierde su potencial productivo. Y hay un estudio que decía claramente que había que cambiar los cultivos, que ahí había que sembrar cultivos que no requirieran grandes cantidades de agua, porque el agua ahí era salina y la tierra se iba perdiendo. Eso se ha seguido, nunca más se ha hablado de eso, de cultivos alternativos. Aquí se habló de calendarizar la producción. Nosotros tenemos todavía tiempo aquí en que usted produce cebolla y la cebolla se pudre, y tiempo aquí en que una libra de cebolla le cuesta un ojo. Tiempo aquí en que usted tiene ajo que no encuentra quien lo compre y la gente de Constanza se está volviendo loco. Y tiempos aquí en que una libra de ajo te cuesta el otro ojo. Tiempos aquí en que no hay pollo, y tiempos aquí en que el pollo todo el mundo quiebra. Tiempo aquí en que la habichuela de San Juan no encuentra quien se la compre, y tiempo en que una libra de habichuela importada le cuesta muchísimo. ¿Fruto de qué? De la anarquía y la incapacidad para usted regionalizar, calendarizar la producción, ¿verdad? Y establecer lo que se llaman las famosas cadenas de frío. Porque un agricultor no puede él tener su propia cadena de frío, pero un Estado sí puede garantizar a una cooperativa, por ejemplo, que pueda facilitarle para que esa gente pueda formar su propia cadena de frío, y que los polleros, una cooperativa de polleros pequeños, pueda tener grandes frigoríficos entre todos ellos, organizados, educados en cooperativa, para guardar su pollo, para que no lo pierdan todo. Igual las habichuelas, igual todos los productos que son altamente perecederos. Pero no es que no. Es que no, porque es que no hay capacidad, es que son unos ineptos, es que lo que vienen es robar. Entonces imagínense ustedes, si ustedes tienen todo eso de que estamos hablando, tenemos todos esos productos, tenemos una hotelería y un turismo que demanda todo eso, y tenemos a unos productores que están produciendo a capacidad, vendiendo, teniendo buenos beneficios, creando mano de obra, trabajo. Eso significa que la vida del campesino, del agricultor, de todo el mundo tiene que cambiar, con mejores escuelas, mejor salud. Pero y eso es tan difícil, lo puedo ver yo, que lo que soy un periodista, que no soy un político, un candidato a nada, y ellos no lo pueden ver. Eso no es posible. Pero yo les voy a seguir diciendo, a propósito de la agricultura, de la cantidad de agua, de tierra, que aquí no produce porque no tiene agua, y de la cantidad de agua que se pierde, porque aquí es mejor robar con Punta Catalina y con todo eso, que aprovechar los recursos que tenemos. Vamos a la pausa y seguimos con esto.